Hola, buenas tardes. Pues continuamos nuestro décimo encuentro, en este caso con la Mesa 4, que se titula Mujeres en la Periferia, de nuevo tratando temas sobre la mujer y su invisibilidad, pero en este caso no como en la mesa anterior, sino ya como aterrizando en dos de las ponencias sobre el colectivo Mujeres, digamos, a través de una revista y a través de sus conferencias científicas, y dos ejemplos de mujeres, las dos extranjeras, pero afincadas en México por el exilio. Son cuatro ponencias súper interesantes que estoy segura que las van a disfrutar. Comenzamos con Marta Alfaro y Andrés Reséndiz, que han preparado la ponencia de Cultura y Ciencia, conferencistas a fines del siglo XIX. Marta Eugenia Alfaro Cuevas es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, trabaja como investigadora en el CENIDIAP y su área de investigación es la historia del diseño industrial y gráfico en México. Y Andrés Reséndiz Rodea estudió Historia en la UNAM, es investigador también del CENIDIAP, ha trabajado en la Cineteca Nacional y el Archivo General de la Nación, fue curador de la exposición Paisaje y otros pasajes mexicanos del siglo XIX en el Museo Soumaya y ha participado en otras exposiciones. Es autor de algunos libros y artículos en el IMBA, el INAH, la UNAM, el Instituto Mexiquense de Cultura, la Universidad de Guadalajara y la UAM, además de ser realizador de 3 videos. Le doy la palabra a Marta Eugenia Alfaro. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, primero que nada, muchas gracias a todo el comité por aceptar esta ponencia. Y bueno, antes de iniciar, pues quiero mencionar que este tema sobre las conferencistas normalistas que daban sus comentarios sobre temas científicos en la Escuela Normal de Profesoras, pues es un tema que ha estado trabajando Andrés desde hace ya bastante tiempo, ha estado haciendo un seguimiento de esto y que estas conferencias son una ventana para observar la situación que tenían las mujeres a finales del siglo XIX, principios del XX, que estaban interesadas en el conocimiento científico y que no se les permitía un ingreso oficial. Ellas tenían que conformarse nada más con ser pues, estudiosas, comentar obviamente todos los temas relacionados con científicos hombres. Sin embargo, vamos a ver que hay notables excepciones y que este es un campo muy interesante debido a que pues están totalmente invisibilizadas. Entonces, estas conferencias de alguna manera, pues es un pequeño como apertura, ¿verdad?, para poder conocer algo de su pensamiento. Bueno, los textos publicados a finales del siglo XIX sobre la historia de la mujer fueron escritos por hombres. Por lo mismo, resulta más relevante mencionar los textos donde las propias mujeres levantaban su voz, expresando los conceptos que tenían sobre sí mismas, así como lo que opinaban ante espacios de saberes científicos prácticamente inaccesibles para ellas. Se tiene la idea que la mujer no participó ni escribió sobre esos temas. Sin embargo, esto no fue así. Afortunadamente, existen numerosos testimonios que aquí presentamos, donde se prueba que muchas de ellas tuvieron una importante participación en la prensa ilustrada de la época. Inclusive, algunas de ellas se rebelaron de su rol tradicional doméstico para incursionar en el mundo científico. Bueno, aquí estamos viendo una pequeña texto del mundo ilustrado en donde ya se empieza a hablar del feminismo como ya un movimiento importante. Sin embargo, si se alcanza a observar en la ilustración, los oficios que les están dando estas mujeres que ya empiezan a insertarse en el mundo público siguen siendo roles muy específicos, ya sea secretarias o maestras, ¿no? En otros casos, modelos, ¿verdad? Pero todavía su incursión al mundo público, al mundo de trabajo, estaba circunscrito a este tipo de actividades.
Este trabajo analiza algunas conferencias que se llevaron a cabo anualmente entre 1891 a 1905, que por su éxito fueron publicadas en volúmenes por la Secretaría de Fomento titulados Conferencias Científicas de las Alumnas de la Escuela Normal para Profesoras. A través de estos textos sabemos que las alumnas normalistas no eran preparadas para ser científicas, se les instruía solamente para ser divulgadoras de ese conocimiento. No obstante, el plan de estudios de la Escuela Normal de Profesoras sí ponía al alcance de las futuras docentes laboratorios donde ellas podían realizar prácticas y experimentos. Los diferentes gabinetes, como los de física, química, historia natural, disponían de una cantidad importante de equipos y materiales. Inclusive contaban con un observatorio meteorológico, además de salones de historia, geografía y una biblioteca. Bueno, aquí vemos que a pesar de que están absolutamente posando para la foto muy preparada, sí se alcanzan a ver todas estas series de aparatos que disponían para su estudio. Gracias al caso de la alumna Isabel González García, sabemos que las alumnas supieron aprovechar los aparatos y materiales de los que podían disponer en sus laboratorios. Esta alumna, además de que participó en tres ocasiones impartiendo conferencias, en 1901, 1902 y 1904, colaboró con su profesor Luis G. León, que en ese tiempo era el encargado del Observatorio Meteorológico de la Escuela de Profesoras, para hacer un trabajo en conjunto con las demás, con los demás observatorios del país, para hacer un estudio sobre las nubes que serviría para el pronóstico del tiempo. Bueno, aquí vemos una foto de estudio, ¿verdad?, donde se aprecia que ya esta señorita, ¿verdad?, participaba de la primera mesa directiva. Las imágenes se publicaron en el libro Atlas de las Nubes para el Servicio Meteorológico de la República Mexicana, a cargo del ingeniero Manuel E. Pastrana, director del Servicio Meteorológico Nacional en 1906. Isabel González posteriormente se sumó a la Sociedad Astronómica Mexicana, fundada en 1902, y participó en el concurso científico y artístico del centenario de 1911 con la disertación Los progresos de la meteorología en México de 1810 a 1910. Estas conferencias resultan una fuente inédita y rica que aborda, además de los temas científicos, históricos, artísticos, literarios y aspectos generalmente del conocimiento en esa época. Esta actividad académica tuvo mucho apoyo por parte del Estado, por lo que despertaron un gran interés en el público en general. En dos ocasiones asistió el propio Porfirio Díaz, y en caso de que no asistiera, pues iba su esposa en su representación o cualquier otra autoridad como el gobernador del Distrito Federal, el secretario de Justicia e Instrucción Pública, etc. El origen de la Escuela Normal de Profesoras de la Ciudad de México se remonta con la fundación de la Escuela Secundaria de Niñas, formada en 1869. Para 1878 modificó su nombre agregando el término nacional a su denominación y terminaría por conformar la Escuela Normal de Profesoras de Instrucción Primaria con una duración de 4 años. Para 1890 se extendió a 5 años. En 1925 se fusionó con la Escuela Normal de Profesores para constituir la Escuela Nacional de Maestros. La Escuela Normal de Profesoras se ubicó en las instalaciones del Convento de la Encarnación en la tercera calle del Reloj, Santa Catalina 318, perdón, y la calle de Encarnación, el cual fue demolido posteriormente para construir el nuevo edificio que ocupa la actual Secretaría de Educación. Fue entonces cuando la escuela se trasladó a la Casa de Mascarones. Este fue uno de los principales centros educativos donde las mexicanas alcanzaron contacto con los conocimientos avanzados de su tiempo. Constituyó un lugar en donde se expresó una confrontación de las ideas vigentes sobre ciencia y cultura, junto con las ideas tradicionales relacionadas al papel de la mujer y de las actividades que se creía tocaban desempeñar en esa sociedad. Una investigación de Concepción Ríos sobre esta escuela señala que el atractivo por ingresar a ella hizo que en 1895 se cerraran las inscripciones por falta de cupo. Cabe señalar que la mayoría de las alumnas inscritas pertenecían a las clases privilegiadas y que solo les interesaba estudiar para recibir una educación que les permitiera desempeñar mejor su rol de amas de casa.
dejando pocos lugares a las mujeres de clase media, que eran las que terminaban ejerciendo, con el agravante que por su misma condición económica no les era fácil titularse, por lo que terminaban impartiendo clases en escuelas primarias, pero con menor sueldo. Es decir, aquí empezó esto de que estudio mientras me caso, ¿no? Su primera directora fue Rafaela Suárez, por 15 años seguidos, tiempo en que se realizaron las conferencias científicas. Concepción Ríos señaló que las asignaturas de ciencias con mejor sueldo siempre fueron impartidas por profesores y las de menor importancia, como las de manualidades, tenían menor sueldo y eran generalmente impartidas por profesores. En 1890, la Escuela Normal de Profesoras contaba con 35 profesores. Para 1908 ya son 58, entre ellos pues están grandes personajes del momento como García Cubas, Santiago Rebull, Manuel Flores, Enrique Conrado Rebsamen y Gregorio Torres Quintero. Había maestras impartiendo español o lengua nacional como María Gutiérrez, Otilia Tapia, Carmen Álvarez, en matemáticas Teresa Guerrero, Virginia López Iparra, Refugio Subieta, Juvencia Ramírez, matemáticas, bueno, daban matemáticas, psicología lógica y Dolores Correa con economía doméstica. Aquí estamos viendo las imágenes de las últimas dos profesoras, que es Dolores Correa y Eulalia Guzmán. Para finales del siglo XIX, el magisterio era una profesión eminentemente femenina. De acuerdo con los datos censales de 1895, para 1894 había 1.265 profesores. De esos en total, el 91% de las normalistas eran mujeres. En 1907, de los 15.525 profesores, solo 23% eran varones. En menos de 30 años, la profesión de maestro de primaria se convirtió en una actividad femenina. Mientras que en otros trabajos relacionados con actividad científica, literaria o artística, su participación era incipiente. Como se observa en este cuadro del censo de 1895, la mayor participación laboral de las mujeres se encontraba como obreras o en el ámbito del comercio. Y esto pues es bastante entendible. Por ejemplo, vean ustedes cuántas cigarreras trabajaban, mujeres para las industrias cigarreras. Y esto se debía a que había una doble desigualdad. Las mujeres trabajaban, pero recibían menos sueldo. Por eso conllevaba a que en estas fábricas pues contrataban a puras mujeres, dejaban a un lado los hombres, que eran los que recibían mejor sueldo. Entonces, también a los hombres los desplazaban por esta circunstancia, ¿no? Dentro de las conferencias científicas de la Escuela Normal de Profesoras, se encuentran asuntos muy especializados, como el estudio de los rayos X, tema que fue presentado en 1897 por la señorita H. Serrano. Asimismo, el de Concepción Miranda, titulado Los sistemas penitenciarios, en el cual se hace una descripción de los elementos de la entonces moderna Lecumberri, mostrando un cúmulo de noticias recientes sobre las características del edificio. En algunos de estos discursos se aprecia una tenue protesta del lugar intelectual en el que estaban colocadas, y a través de sus textos se observa cómo pretendían dignificar su naturaleza. Sobre todo rechazaban la subestimación de su inteligencia. Al respecto, Leonora Costa, en un discurso que pronunció en 1893, señalaba, entre otros argumentos, que, cito, multitud de libros formados por mujeres demuestran que éstas están al mismo nivel que el hombre. También reclamaban su lugar en la entonces llamada, entre comillas, civilización. Lucrecia Infante Vargas, en su libro Las maestras de México, reivindica el trabajo literario y docente de cuatro maestras: Rita Cetina Gutiérrez, Dolores Correa, Laura Méndez de Cuenca y Rosaura Zapatas. Todas ellas se distinguieron por su gran labor como literatas y sobre todo por cuestionar el papel de subordinación ante el sexo masculino y el rol convencional exclusivamente doméstico que tenían las mujeres en el tiempo que les tocó vivir. Las cuatro maestras se caracterizaron por sus valiosas aportaciones en la educación en México. Todas ellas publicaron libros relacionados con la pedagogía y tuvieron una participación activa en la prensa ilustrada. Por problemas de espacio, en este momento solo desarrollaremos brevemente el trabajo de Dolores Correa Zapata.
Ella nace en 1853, muere en 1924, sobrina nieta de Lorenzo Zavala. Es a la fecha una de las docentes de la Escuela Normal de Profesoras que tiene actualmente mayor reconocimiento. Uno de los textos a los derechos de la mujer se encuentran en La Mujer Científica. Aunque este texto no corresponde a las conferencias científicas de las normalistas, es relevante citarlo en este estudio debido a que expresó de manera inmejorable la postura intelectual que tenían estas mujeres mexicanas ante el desarrollo de la ciencia. En la primera parte de su contenido exclama su inconformidad por la exclusión de la mujer y su anhelo por las satisfacciones del quehacer científico, al decir, como estamos viendo aquí un pequeño poema, ¿verdad?, que aparece en esta publicación, en donde, bueno, ustedes están ya leyendo esta queja a manera de poema de por qué la mujer no tiene derecho de abarcar con la luz de su mirada los misterios que al sabio se revelan y al ignorante la creación le guarda. La poesía que están ustedes viendo reflejó el sentir de numerosas mujeres de ese momento que incursionaron en diferentes campos del conocimiento científico, convirtiéndose en pioneras. Tal fue el caso de la destacada mexicana Matilde Montoya, la cual tuvo que superar diversos obstáculos y actitudes para constituirse en la primera mujer titulada en medicina, cirugía y obstetricia. En su prueba escrita para el examen general de medicina, incursionó en un terreno poco conocido en México, la microbiología. Debido a que Matilde no contaba con grandes recursos económicos, logró terminar sus estudios gracias a que contó con el apoyo de la sociedad, a quien veía con simpatía sus esfuerzos por estudiar medicina. Así se organizó una función de toros para recaudarle fondos. Además, los gobiernos de Morelos, Hidalgo y Puebla la apoyaron con algunos recursos económicos. Incluso los ferrocarriles urbanos de Viancha le proporcionaron pasaje ilimitado para trasladarse a sus prácticas de hospitales. O sea, les parecía pues curioso, ¿verdad?, que una mujer quisiera ser médico. Siguiendo su ejemplo, se observó que el número de mujeres que decidían estudiar medicina aumentaba paulatinamente, como podemos observar en el censo de 1895, donde ya aparecen 2 médicas alópatas y 3 dentistas. En una nota del Mundo Ilustrado de 1904 se menciona que la señorita Soledad Regules se titula como médica cirujana, convirtiéndose en la cuarta mujer en obtener el título de médico, después de haber hecho una brillante carrera, lo que también le valió una beca de 2 años para continuar sus estudios. Y bueno, gracias a los anuncios de la prensa ilustrada vemos al menos nombres de estas mujeres que pues de otra manera pues costaría mucho trabajo identificarlas. En 1906 apareció como miembro del Colegio Nacional de Médicos en la sección de ginecología y obstetricia la doctora Paz P. B. Dávalos. O sea, es cosas así rarísimas. Una pionera en los estudios de los pueblos antiguos, la señorita Celia Nuttall, conocida en esos momentos como americanista, era especialista en la historia antigua de México. Sus estudios hacen referencia entre la religión, el calendario y la cosmogonía. Esther Luque puede ser considerada la primera mujer que realiza trabajos de investigación. Estudió en el Instituto Científico y Literario de Pachuca, posteriormente estudió farmacéutica en la Escuela Nacional de Medicina y trabajó en el Instituto Bacteriológico Nacional. Aquí la vemos, esta es una imagen de un artículo que aparece en el Mundo Ilustrado del Instituto Bacteriológico Nacional, pero obviamente nadie le dé el crédito, está ahí nada más la fotografía. Y bueno, aquí vemos a Esther Luque ya madura, como pionera de la primera farmacéutica mexicana. Otras mujeres que sobresalieron en otros campos del conocimiento científico fueron María Sandoval, que se tituló en Derecho, Francisca Gonzaga Castillo, que sobresalió en Matemáticas, Eulalia Ruiz, que ya la mencionaba como primera enfermera. La solidaridad entre mujeres es perceptible con la formación de la Sociedad Protectora de la Mujer Mexicana, que ofrecía a las damas aprendizaje y trabajo en las academias y talleres de su agrupación con una retribución equitativa y justa, puesto que se trataba de proteger a la mujer honrada y laboriosa. Dicha agrupación tuvo similares tanto en Inglaterra como en Francia.
En Inglaterra, bueno, para darles un ejemplo, proliferaban, había más de 80 clubes de este tipo. Y entonces, bueno, aquí en esta imagen estamos haciendo una asociación entre esas sociedades que se estaban desarrollando, obviamente, más en Europa, sobre todo por este movimiento ya muy importante del derecho al voto, y cómo en México empezaba también a aparecer este tipo de pues necesidades, ¿verdad? Y bueno, en consecuencia, es posible observar, María Luisa Domínguez, me estaba saltando un párrafo, disculpen. María Luisa Domínguez, otra de las disertadoras de la Escuela de Profesoras, comparó en 1899 la relación del poder e influencia reguladora de la mujer en el seno familiar con la función del Estado Nacional, al expresar en su conferencia titulada, cito, encomillado, el trabajo de la mujer que… Un filósofo ha hecho notar que es más importante la educación de la mujer que la del hombre, porque educar a éste es formar a un individuo, mientras que educar a la mujer es formar una nación. Cierro la cita. En consecuencia, es posible observar que los conceptos que sustentaban al gobierno de Porfirio Díaz se extendían al hogar, resultando bajo este planteamiento una especie de Estado dentro de un otro Estado. Con esa concepción convertía a la mujer en una delegada del orden y en una extensión de la vigilancia del poder sobre la sociedad. El orden y el centralismo porfiriano se habían extendido lo suficiente para reproducir su esquema al nivel del núcleo familiar. Muchas gracias. Muchas gracias, Maru. Todos tus estudios del mundo ilustrado tienen como… estuvieron muy, muy puntuales para nuestro encuentro y un poco enfatizar esta idea de que, aunque hablemos de estudios científicos de la mujer, pues están concentrados en la divulgación y en la enseñanza, ¿no? El valor de la enseñanza. Seguramente va a haber muchos comentarios a tu ponencia. Continuamos ahora con Christopher Vargas Reyes. Él es historiador y maestro en museología con premios nacionales e internacionales de investigación. Sus campos de estudio incluyen la historia del arte en el siglo XX, museología, coleccionismo y teoría de la historia. Actualmente se desempeña como investigador documentalista en el CENIDIAP. Y él nos va a hablar de Marian Gast y la emoción del tiempo. Adelante, Christopher. Gracias. Buenas tardes y quiero agradecer al equipo organizador por aceptar mi ponencia y permitirme compartir con ustedes esta mirada hacia el trabajo de Marian Gast, que no pretende ser absolutista, sino solamente un ensayo de lo que yo veo cuando encuentro sus fotografías o cuando reviso sus fotografías en el fondo que tiene, que tiene su espacio en el CENIDIAP. Entonces, solamente es una mirada, es una reflexión, un ensayo de mi manera de entender una parte de este fondo. Vamos a comenzar. Bueno, ella y la que vimos anteriormente, obviamente, es Marian Gast. Nació el 10 de diciembre de 1910 en Schirk, Alemania, y murió el 27 de octubre de 1958 en Bonn, Alemania, una ciudad que queda unos 400 kilómetros más o menos de su ciudad natal, y esto se debió a un tumor cerebral. Es mejor conocida por ser la esposa y fotógrafa, y yo también agregaría gestora de Matthias Goeritz y de su trabajo. Entonces, me permito ahora leer lo que escribí para este espacio. Ok, se conoce mejor por ser la fotógrafa y documentalista de su esposo, Matthias Goeritz, un trabajo que realizó por más de 15 años. Pero su aporte en el campo de las artes y el estudio de su acervo, el cual contiene más de 5.600 fotografías, continúa a la espera de profundos análisis. Este ensayo observa el tiempo en su obra a la luz del régimen de historicidad moderno de Hartog. Bien. En estas imágenes quiero… no hay muchísimas de estas en el fondo, como la que se encuentra del lado derecho, esta, en donde hace una comparativa entre imágenes. Y pueden ver en algunas,
aquí intento de aumentarlas y podemos ver a la derecha una mina que se encuentra en Chile, se llama la mina del Teniente, y del lado izquierdo tenemos tenemos una casa paupérrima también en Chile, en Valparaíso. Y ella continúa haciendo estos tipos de ejercicios, quizás ya no en una sola impresión, pero en su colección podemos ver continuamente esto. Y a mí me encanta ver en esto el tiempo desde la perspectiva de Hartog, que me permito continuar. Okay. Esta categoría subraya la relevancia del porvenir como elemento crucial en la interpretación y configuración de la historia. La noción de un futuro abierto y moldeable ejerce una influencia significativa en las acciones y decisiones del presente. A través de esta perspectiva, Hartog resalta cómo las sociedades modernas y las personas han modificado la manera en que se relacionan con el pasado, destacando la idea de que este es aprendido desde el prisma de un presente que anhela construir el futuro. El régimen de historicidad moderno se caracteriza por ver el futuro como un tiempo de progreso que transforma el presente. En este enfoque, se cree que la sociedad avanza hacia un tiempo mejor, entre comillas, y que las prácticas culturales y sociales cambian en función de esa visión de progreso, impulsando la transformación de la sociedad moderna. La preferencia de Gass por las arquitecturas, estructuras y esculturas de diferentes tiempos puede ser interpretada como una manifestación del énfasis característico del régimen de historicidad moderno en la coexistencia de múltiples temporalidades en el presente. Al fotografiar edificaciones de diversas épocas y establecer comparativas visuales entre ellas, la artista evoca una interacción dinámica entre el pasado y el presente, resaltando la convergencia de la historia y la contemporaneidad en la esfera de lo cotidiano. Esta elección temática también refleja la noción de que el pasado no se reduce a una entidad remota y aislada, sino que ejerce una influencia constante y se manifiesta en el tejido de la actualidad. Además, la representación de la forma en las fotografías de Gass destaca la importancia de la estética y la percepción visual en su obra. La captura de patrones geométricos, texturas, juegos de luz y sombra enfatiza la singularidad de los objetos y espacios que retrata. En este sentido, la artista parece estar interesada en inmortalizar momentos visuales efímeros y en revelar la estética que yace en la cotidianidad. En su obra se distinguen dos indicativos de su forma específica de comprender el tiempo y la relación de las personas con la historia. La primera de ellas es la interacción de temporalidades. Su inclinación hacia la captura de instantes efímeros y detalles cotidianos que permean su entorno no solo manifiesta una dedicación al presente, sino que también invita a considerarlo como una sombra fugaz que se proyecta sobre la roca sólida del pasado. En su observación de la vida diaria, especialmente en su enfoque en elementos arquitectónicos, formas transitorias y vida cotidiana, Gass revela una inmersión profunda en la vivencia inmediata del contexto, resaltando la relevancia del ahora como un momento único y efímero. Esta perspectiva evoca la noción de que cada instante presente es un punto de encuentro entre el pasado y el futuro, donde la historia y las posibilidades por venir convergen y se entrelazan. El presente, siendo esa sombra en constante cambio, se proyecta sobre el sólido tejido del pasado, lo que a su vez influye en la configuración del futuro. Así, las fotografías no solo registran el instante, sino que también encapsulan una temporalidad compleja y dinámica en la que múltiples capas temporales convergen y se entremezclan. Percepción del progreso de futuro. A través de la exploración fotográfica de estructuras arquitectónicas, así como de formas y sombras,
Gass demuestra su sensibilidad hacia la evolución del entorno construido. Al mostrar la diversidad de manifestaciones arquitectónicas, establece una conexión sugerente entre el pasado y el futuro, subrayando la continua metamorfosis del paisaje urbano en consonancia con las corrientes temporales y fuerzas de cambio, como la modernización, la globalización, algunas corrientes artísticas y avances tecnológicos. En este sentido, su fotografía puede leerse como un medio para anticipar y sondear el futuro, donde las transformaciones suscitan cuestionamientos a las prácticas culturales del presente. Las figuras humanas, junto a la elección de temáticas objetuales, monumentales y de arquitecturas, sugiere una exploración de las formas y estructuras que podrían caracterizar el porvenir, sea por su ausencia o proliferación de esta. Su énfasis en las formas geométricas, líneas y sombras puede entenderla como un intento de plasmar visualmente la transformación que ella observaba en la sociedad a través de sus arquitecturas, especialmente aquellas estéticas que atraían su atención. Ahora quiero referirme específicamente a un ejercicio que ella se planteó. Fue un año bastante movido para ella porque todo esto ocurrió cercano a su muerte, que fue en 1958, y vamos a observar este ejercicio, ¿no?, a través de esta mirada hartoniana que les planteo. La serie fotográfica de las ladrilleras artesanales de la actual Ciudad de México en 1956 presenta la unión de elementos artísticos documentales. En ella se percibe una cuidadosa atención a la estética, composición y expresión artística. Muestra parte del proceso de fabricación de los ladrillos, las personas involucradas en esta actividad, las estructuras o paisajes arquitectónicos, así como un curioso juego de formas geométricas, luces y sombras que dan una singular emotividad a su obra con matices románticos y nostálgicos y efímeros que trascienden el tiempo. En este sentido, la manera de experimentar el tiempo de Gass motiva el acto de fotografiar el presente, amenazado por el futuro que anuncia progreso y transformación. En 1957, escribió lo siguiente sobre las ladrilleras. Cito a Gass. Con el crecimiento de México y en especial con la planificación de la nueva ciudad satélite fuera de la capital en sí, la gente que trabaja en esta importante región de ladrillo algún día tendrá que salir de sus campos y establecerse a unas pocas millas o incluso a muchas millas, donde otras capas de arcilla harán que sea posible continuar con esta labor. Su observación de crecimiento de México y la planificación de la nueva ciudad satélite evidencia una percepción del tiempo histórico en términos de cambio y desarrollo. Su mirada artística documental se enfoca en presentar a las ladrilleras con cierto carácter romántico, pero también transmite una preocupación por el futuro incierto que enfrentan. En este sentido, cito Hartog, el presente, en el momento mismo de crearse, desea mirarse como ya histórico, como ya pasado. Por lo tanto, la imagen se entiende como patrimonio, ya que el futuro la trasladará o transformará en nombre del progreso y del presente. Sobre su trabajo en las ladrilleras, Gass expone lo siguiente. La aglomeración de ladrillos colocados de muchas maneras diferentes parece ser casi una escultura arquitectura moderna y a su vez toda la vista de estas áreas da la impresión de una especie emocional de una ciudad planeada. El fondo de los hornos recuerda una relación con los edificios precolombinos o incluso a las mastabas de la era precristiana. La referencia a los edificios precolombinos conecta el pasado histórico con una proyección hacia el futuro. Esta interacción entre las distintas temporalidades refleja la percepción del artista y cómo entiende la sociedad moderna, la construcción de su identidad y visión del futuro a través de la reinterpretación de un pasado cambiante, leído desde un presente
que define su ahora de acuerdo a las incertidumbres futuras. El tiempo presente en la fotografía de Gass se muestra como un punto de convergencia temporal, donde la mirada del espectador se sumerge en una suerte de ahora histórico, donde el pasado y el futuro se encuentran. La disposición de los ladrillos, simulando estructuras arquitectónicas modernas, sugiere una visión proyectiva, una especie de imaginación arqueológica que evoca planificación y visión de futuro. Este aspecto resalta cómo la fotografía artístico-documental puede capturar la simultaneidad y la interrelación de distintos momentos temporales y cuestionar la linealidad tradicional de la historia. La elección de la estética en blanco y negro en la composición fotográfica infunde una dimensión intemporal evocadora, intensificando la sensación de conexiones múltiples con diversos tiempos históricos. Algunas de las imágenes que les he pasado están en el fondo a color y en blanco y negro. Sin embargo, la artista dentro del fondo tiene estas imágenes en blanco y negro en gran dimensión y con notas de ella que dicen muy bonito, etc. Esta selección cromática promueve una conexión, una cohesión visual entre los elementos presentes en las imágenes al punto que las sombras adquieren solidez equiparable a la dureza de la piedra, mientras que las luces transitorias se asemejan a espectros fugitivos. Al mismo tiempo, las figuras humanas devienen en meros seres transitorios, efímeras sombras insertas en un marco histórico que proyecta el futuro desde el presente. En este sentido, la confluencia entre el pasado y la anticipación del futuro se cristaliza en una imagen que invita a la reflexión sobre la fugacidad inherente a nuestra existencia en la corriente histórica en curso. Desde esta mirada hartoniana, podemos entender a Gass como una exploradora del continuum temporal, que nos invita a reflexionar sobre las maneras de experimentar el tiempo, la memoria y sus representaciones estéticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Christopher. Es una maravilla pues, el provecho que sacas de este fondo del CENIDIAP, que yo recuerdo aquella ponencia en el séptimo encuentro de Gaby Torres, ¿no? Que apenas nos introducía en el tema, pero todo tu trabajo de estos años queda aquí muy evidente. Muchas gracias. Ahora continuamos a la distancia, nos vamos a España, y ahí es donde está Olatz Ovejero Alfonso, de la Universidad del País Vasco. Ella es cineasta e investigadora con formación académica en comunicación, documental creativo y humanidades. Su cortometraje A Cambio de tu Vida del 2020 recibió premios y fue destacado en varios festivales. Ha obtenido becas para investigaciones artísticas internacionales en Italia, Francia y España. Ha participado en congresos nacionales e internacionales en Miami, Chicago, Polonia y España. Y su actual tesis doctoral se centra en la invisibilidad en la obra de las cineastas del País Vasco. Ella también nos va a hablar de una artista, cineasta, se titula María Luisa Elío, Identidad en conflicto, el caso de El Balcón Vacío. Hola, hola Olatz. Hola, buenos días, muchas gracias. Voy a compartiros la pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Vale, perfecto. Bueno, buenos días a todas y a todos. Me llamo Olatz Ovejero y vengo de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, y en esta ponencia me gustaría hablaros de María Luisa Elío y su relación con la película En el Balcón Vacío. Bueno, para mí lo más importante de esta ponencia es que si al terminar sabéis un poquito más de María Luisa Elío, pues la verdad que con eso estaría muy contenta y que bueno, podáis conocer un poquito más sobre ella y también sobre la película En el Balcón Vacío.
Particularmente, María Luisa de León nació en el mismo lugar donde nací yo, en Pamplona, y también actualmente estoy haciendo una película sobre ella. Pero bueno, sobre todo para hablaros un poquito sobre ella, por si algunos no la conocéis, había pensado bueno, haceros un pequeño resumen de su biografía. María Luisa Lío nace en Pamplona en 1926 y 10 años más tarde estalla la Guerra Civil Española. En ese momento se tiene que ir exiliada con toda su familia y su padre se quedará 3 años encerrado en Pamplona y ellos acabarán yendo a México. Cuando está en México, María Luisa de Lío ingresa en la vida cultural de México y ahí conoce a distintas figuras como bueno, Leonora Carrington, Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis, Juan Rulfo, Emilio Prados. Y bueno, es muy interesante, por ejemplo, que García Márquez le dedicó a María Luisa Lío 100 años de soledad. Y bueno, en ese contexto conoce también a Yomi García Scott, el que sería su marido y con el que dirigiría la película En el balcón vacío. Unos años más tarde, cuando comienza la Revolución Cubana, deciden ir a Cuba. Y al llegar ahí, María Luisa Lío ve todos los militares en la calle. Y entonces eso le hace recordarse de sus vivencias en España cuando estalló la guerra. Así que en ese momento María Luisa Lío empieza a escribir y empieza a expulsar todo lo que tiene dentro en unos papeles que más tarde acabarían siendo el guión de En el balcón vacío. En ese momento Yomi quería hacer una película y entonces María Luisa Lío va y le dice, Yomi, tú querías hacer una película, ¿verdad? Pues esta es la película que vamos a hacer. Y así se juntan con todos los exiliados españoles que estaban en ese momento, tanto el equipo técnico como el equipo artístico eran todos exiliados. Y la película se hizo con muy, muy poco presupuesto, que se hizo en el año 1962. Algunos años más tarde, en 1969, María Luisa regresa a Pamplona. Y entonces, ahí, algunos años más tarde, escribirá 2 libros que son Tiempo de llorar y Cuaderno de apuntes. Y moriría en México en 1909. Respecto a la película, también quería haceros un pequeño resumen para que la tengáis presente, que por cierto, la película está en abierto en YouTube, así que si después os crea el interés de verla, yo os invito porque la verdad es que es una película muy, muy bonita. La película narra la vida de María Luisa de Lío, básicamente cuenta sus memorias, su proceso del exilio. Y la película puede dividirse en 2 partes. Una primera parte que está actuada por Nuri Pereña, que es el alter ego de María Luisa de Lío, y la segunda parte donde encontramos a una María Luisa de Lío que se interpreta a sí misma. En la primera parte encontramos el proceso del exilio, es decir, el comienzo de la Guerra Civil Española, cómo están en Barcelona, París y finalmente cómo viajan a México. Es muy interesante, a mí me gusta mucho la segunda parte y es interesante porque algunas críticas cinematográficas han tachado esta parte diciendo que María Luisa sobreactúa mucho y que ahí se ve su influencia de sus estudios de teatro. Pero algo que a mí me resultaba muy interesante es pensar que María Luisa escribe la película, pero también actúa antes de regresar a Pamplona, ¿no? Como se había dicho aquí, la película se realiza en el año 62, pero ella regresa en el año 69. Por lo tanto, esta segunda parte, María Luisa se imagina cómo es ese regreso a Pamplona. Y es verdad que es un momento muy dramático, pero creo que es un momento muy real y que deja claro precisamente el dolor de los exiliados y esa nostalgia de volver y de imaginarse volver a una casa donde está vacía, ¿no? Donde no está, ella no tiene 10 años, no está ni su madre, ni su padre, ni sus hermanas. Entonces creo que es una escena muy potente, muy sensible y con mucha, mucha emotividad. Y bueno, entrando en materia un poquito más en la película, bueno, aquí veis a María Luisa y a Yomi García. Entonces, si analizamos la película En el balcón vacío desde un punto de vista práctico, los créditos, encontramos que el director, efectivamente, es Yomi García Scott y que María Luisa de Lío hizo el guión y los diálogos. Encontramos, bueno, la adaptación del guión,
Elío Ascot, Emilio García, la dirección Ascot y Riera, fotografía José Torres, asistente de dirección Riera y demás. Entonces, yo me planteaba a lo largo de esta investigación una pregunta. ¿Es la dirección cinematográfica sinónimo de autoría? ¿Y por qué es importante esta idea de autoría? ¿La película la podríamos contextualizar precisamente es del año 62, cuando el cine independiente, la idea del autor, el creador cobra importancia? Encontramos el nuevo cine mexicano, en Francia tenemos la Nouvelle Vague y la idea del cine de autor está en lo más alto. Pero esta idea de autor tiene una visión muy masculina, está muy relacionado con lo masculino, con el hombre. Por lo tanto, parte de la teoría fílmico-feminista rechaza esta idea de autoría, de dirección, porque cree precisamente que deja ver, ¿no?, esta masculinidad, precisamente como las mujeres no están ahí. Sin embargo, hay otra parte de la teoría fílmico-feminista que intenta buscar, teniendo en cuenta la invisibilidad que sufren las mujeres en el cine, cuándo podemos identificar que hay autoría femenina. Ellas plantean lo siguiente: podríamos decir que hay una autoría femenina cuando hay referencias biográficas, hay presencia real de la cineasta y hay evidencia de una voz femenina. Encontramos estos tres puntos en la película. Efectivamente, la película cuenta la vida de María Luisa, ella actúa y está ahí, y encontramos su voz en off a lo largo de toda la película. Entonces, analizando e investigando muchas entrevistas, libros sobre ella, descubrimos que, como os había comentado, en Cuba, María Luisa Lío tiene la idea de hacer la película y es la que se lo propone a Yomi. La película narra su vida, ella escribió el guión, editaron el film conjuntamente y, como cuenta Nuri Pereña, la niña, la actriz, que María Luisa estaba ahí también, como podéis ver en estas fotos, ella estaba presente durante el rodaje diciendo que podía, no, pues este plano no me gusta, lo repetimos y demás. Además, me gustaría compartir con vosotros una frase, bueno, en una entrevista, algo que dijo María Luisa, que era los últimos años de su vida. La película fue totalmente mía. Yomi lo sabía tan bien como yo. Lo sabe todo el mundo. No hay más que ver la película. La película es un pensar y pensar mío durante años en aquella niñez. Me interesa mucho esto porque ciertos biógrafos, por ejemplo, no entienden, ¿no?, por qué precisamente María Luisa Lío, al final de su vida, visto desde esa perspectiva, por qué empezó a menospreciar o a intentar desprestigiar a Yomi García Ascot. Sin embargo, teniendo en cuenta la historia del cine y cómo las mujeres han sido invisibilizadas, parece más que, en lugar de un intento de desprestigio de Yomi García Ascot, es más precisamente una reivindicación de su presencia, puesto que María Luisa Lío vio cómo con el tiempo su papel en la película, su presencia como creadora, como autora, como guionista, se veía desdibujado. Y fue entonces cuando, con el tiempo, ella fue reivindicando su presencia. Entonces, en todas las entrevistas decía: es que la película es mía, y es mía, y es mía. Entonces, ante esta situación, se podrían plantear tres situaciones. El director es García Ascot y Elío Bernal es la autora. O que García Ascot es el director y Elío Bernal es la guionista y ambos son los autores. O una tercera opción, que sería: García Ascot y Elío Bernal son los directores, pero Elío Bernal ha sido invisibilizada o ella misma ha renegado. Este planteamiento es muy interesante porque hemos visto que las mujeres, sobre todo en la historia del cine, o bien se han visto reducidas a trabajos, o bien en nombres anónimos, o como guionistas, o a través de trabajos colectivos. Por lo tanto, creo que sería interesante reivindicar precisamente que Luisa Lío tuvo una presencia en la película y que es codirectora de la película. Ahora bien, no se trata de quién es el director o el autor, puesto que el cine, a veces al contrario de otras artes, es un arte compartido y se hace en equipo y se hace en grupo. Por lo tanto, con esta investigación no quería tanto
arrinconar a Yomé García Scott, que por supuesto tuvo un papel imprescindible en la realización de la película, sino precisamente reivindicar el papel de María Luisa y pensar y reflexionar y hacernos pensar por qué una película tan ligada a ella, a su vida, a su presencia, donde ella tuvo una parte muy activa, tanto en la teoría de la película, en pensarlo, pero también en la, a la hora de realizarla. ¿Por qué se ha visto desdibujada y por qué hoy en día no se habla y no es conocida María Luisa Lío y no entra dentro de las genealogías de las cineastas? Encontramos ahí una idea que me parece muy interesante señalar, que es la idea del silencio continuo. Cómo María Luisa fue invisibilizada en su momento, pero también en nuestros días, puesto que, si bien es cierto que encontramos referencias sobre María Luisa Lío o sobre En el balcón vacío, estas carecen de un análisis con perspectiva de género y no analizamos por qué su papel fue mayor o menor, por qué su visibilización ha sido mayor o menor. Entonces creo que es muy importante precisamente llevar a cabo, no solo con María Luisa, sino con tantas mujeres maravillosas como estamos viendo hoy, ¿no?, en esta mesa, que están ahí y que han estado siempre en la historia, pero que han sido invisibilizadas. Y bueno, pues como curiosidad, quería, por ir terminando, deciros que si considerásemos precisamente a María Luisa codirectora y la importancia de introducirla dentro de las genealogías cinematográficas, María Luisa pasaría a ser la primera cineasta del País Vasco. Y esto en mi caso es especialmente importante porque yo estoy, como habían explicado al principio, estoy realizando mi tesis doctoral sobre las cineastas del País Vasco. Por lo tanto, es muy importante pensar que hay muchas mujeres que están ahí que no las conocemos. Ahora bien, una cuestión muy importante es el tema de la identidad, de cómo nos definimos. Y es interesante ver que en las entrevistas, cuando a María Luisa le preguntan si ella se considera vasca, ella especifica que ella es navarra y que en todo caso sería vasco-navarra, pero que si es algo, es mexicana, porque ella, al fin y al cabo, con 10 años se exilió en México y pasó toda su vida en México y ella se sentía puramente mexicana. Por lo tanto, sí que la introduzco en mi tesis doctoral, sin embargo, sí quiero hacer esta apreciación de las identidades y de cómo nos definimos y lo importante que es. Y nada, bueno, muchas gracias. Espero haberos creado un interés sobre María Luisa. Os pongo aquí, por si a alguien le interesa, acaban de editar toda su obra reunida y bueno, es un libro fascinante y como os había dicho antes, su película también está en YouTube en abierto, así que os invito a verla. Y nada, pues muchísimas gracias por escuchar. Y aquí estoy por si luego alguien tuviese alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Solat. Seguramente vas a tener muchos comentarios al final. Pensaba yo, igual que Christopher, o sea, hablar de Marianne Gasp, pues casi nadie la conoce y en cambio Matías Geritz, pues obviamente todos sabemos quién es. Y aquí también si nos dices Yomi García Ascot, pues sabemos perfecto quién es y pues ella no tanto, como que nos suena, pero no tanto, ¿no? Entonces yo creo que sí es para reflexionar en esta mesa. Muchas gracias por conectarte desde allá. Y me encanta gracias. Pamplona. Hasta luego. Ahora le toca nos toca la última ponencia. A nombre de Guadalupe Tolosa Sánchez, historiadora egresada de la UNAM, fue investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, en el Archivo General de la Nación y en la Dirección General de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Educación Pública. Actualmente es investigadora del CENIDEAP y se ha dedicado al estudio sobre el arte del siglo XX y del exilio español en México, temas de los que ha publicado diversos ensayos, participado en congresos y realizado estancias de investigación en España, Rusia e Irlanda. Y ella escribe esta ponencia en colaboración con María Luisa Hernández Ríos, que lamentablemente no nos pudo acompañar por compromisos laborales, pero que pienso pues que se hubiera podido conectar como Olatz. Pensemos que ella está aquí también presente y que también está su voz presente. María Luisa es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Granada,
y con un máster en gestión cultural. Es profesora titular en el Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada. Ha realizado estancias nacionales e internacionales, así como proyectos de investigación y publicaciones vinculadas a la temática de artes plásticas y el exilio español en México, constituyendo otras temáticas de su docencia e investigación, las relacionadas con el patrimonio cultural, la educación patrimonial, los museos y la gestión cultural, entre otros. Es la investigadora principal en proyectos europeos con estancias en diferentes países de la Comunidad Europea, como Grecia, Bulgaria, Portugal, Italia y Rumania. Y ellas nos van a hablar, bueno, en este caso Guadalupe, sobre la revista Estampa, una nueva mirada hacia las mujeres. ¿Se escucha bien? ¿O es? ¿Sí? Perfecto. Buenas tardes, muchas gracias, Tere. El desarrollo del fotoperiodismo en España experimentó un gran impulso durante las primeras décadas del siglo XX. La prensa vivió la inclusión masiva de la fotografía en las páginas de sus revistas gráficas y diarios, y ya no solo funcionando como adorno o ilustración de la narrativa, sino como un lenguaje alternativo indisoluble del texto. Junto a la narración de los acontecimientos políticos o belicistas a partir del discurso fotográfico, destacaron productos editoriales sobre reportajes costumbristas, artículos antropológicos, tradiciones culturales, sucesos anecdóticos y otro tipo de planteamientos de interés para el público general y el femenino en particular. El 3 de enero de 1928 apareció Estampa, una revista semanal ilustrada con crónicas de actualidad nacional e internacional, como un proyecto editorial del ingeniero madrileño Luis Montiel de Balazán, propietario de la revista. Definida en su subtítulo como revista gráfica y literaria de actualidad española y mundial, tenía ilustraciones de excelente calidad, tanto así que se volvió muy prestigiosa durante la Segunda República Española. A pesar de no tener un enfoque de prensa de masas ni de gran tiraje, debido a que los índices de analfabetismo en España todavía eran elevados, con el paso del tiempo consiguió aumentar exponencialmente su tirada, hecho que confirma el reto de su propietario desde su fundación, captar al gran público. En sus inicios y con la intención de llegar a toda la población, su postura moderada no manifestó abiertamente compromisos políticos e ideológicos. Sus contenidos estaban enfocados en la vida cotidiana, en los acontecimientos históricos o anecdóticos de la sociedad española. Conforme pasaron los años, ya en una república que tuvo que resistir grandes dificultades, los artículos de la revista giraron hacia la ideología de izquierda, intensificando la selección de actos y eventos en los que los conceptos de lucha de clases y presencia política femenina se convirtieron en protagonistas. Pese a ser una revista gráfica surgida en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera, se acomodó de manera conveniente a la Segunda República y más tarde adaptó las necesidades y exigencias del Madrid en guerra durante el conflicto civil. Gozó de una extensa difusión y por la forma en que planteó muchos de los temas y artículos que divulgó desde sus páginas, en la actualidad se le aprecia como una propuesta novedosa de concebir el periodismo, ya que en las historias que contaba interesaba más la historia que el rango del protagonista. Tenía un equilibrio entre los artículos que narraban la historia de personajes conocidos y desconocidos, otorgando un amplio protagonismo al avance de la mujer en una sociedad caracterizada por la desigualdad. En este sentido, si la comparamos
con revistas gráficas de la época, como Crónica o Mundo Gráfico, amparaba una propuesta menos conservadora. En este contexto complejo y cambiante, tan crucial de la historia de España, adquirió una nueva significación a partir de la presencia femenina en las páginas de estampa, que iba al unísono de las exigencias de nuevos cambios, entre ellos el de las reivindicaciones de las mujeres en las diferentes parcelas de la vida. Las posibilidades efectivas que se iniciaron en este periodo se vieron truncadas tras la contienda armada, ya que la España Nueva registraba un serio retroceso en las conquistas femeninas, como sello de la dictadura franquista. Si bien la fase de transición hacia la democracia, ya en los años de 1980, auspiciaba nuevas lecturas sobre el ostracismo e invisibilidad hacia las mujeres, siguieron varias décadas en las que la historia continuó escribiéndose en masculino. Por eso, el respiro que supuso la Segunda República en una España retraída que apostaba por iniciar cambios de consideración hacia la mujer fue un canto de cisne, en el que las alas a la libertad femenina, a sus requerimientos, a sus modos de expresión y a sus sueños, tuvieron un espacio tímido, pero de gran interés y alcance en la revista Estampa. Sabemos que la imagen de la mujer ha sido una creación cultural del hombre. En la revista Estampa no deja de ser así, aunque con importantes transformaciones que se aprecian acorde con los cambios políticos que favorecieron una mayor visibilidad y atención hacia la mujer, a pesar de que muchos de sus comportamientos y acciones entorpecieron su aceptación social en un mundo masculino. Si bien no podemos considerarla a los ojos del siglo XXI, como una revista feminista, sí podemos decir que contribuyó a expandir las nuevas necesidades, formas de pensamiento e incluso alguna transgresión protagonizada por mujeres. Un ejemplo esencial que muestra la realidad femenina en un campo significativo como el arte y la nula visibilidad de las mujeres artistas en la prensa durante las décadas de 1920 y 1930, abordado desde el campo de la investigación feminista, en un momento que Tania Bayó ha calificado como, cito, la mejor generación femenina histórico-cultural de España, hasta ahí la cita, y que lo protagonizaron las conocidas como las sin sombrero. Fueron mujeres en un mundo de hombres que, además de dar a luz a una obra cultural, desafiaron las estrictas normas sociales de la España de los años 30. A pesar de su poca presencia en los salones de artistas, las publicaciones y otros entornos culturales en los que eran obviadas, invisibilizadas y excluidas, llama la atención cómo en Estampa la mayoría de los artistas que recibían elogios, reportajes y otras reseñas eran pintores y escultores, mientras las mujeres artistas apenas en un par de artículos aparecen, que permiten mostrar las creaciones femeninas en el mundo estético, destacando el artículo Las mujeres en el arte, de Rosa Chassel, con referencia a Maruja Mayo, o el reportaje Copistas en el Prado, cuya actividad era supervisada por un pintor de prestigio, con reconocimiento en salones de arte y premiado en exposiciones, quedando relegadas las mujeres a simples alumnas que siempre tienen que ser presentadas y tuteladas
por una autoridad masculina. Ese mundo anterior a la Guerra Civil Española nos arroja una información valiosa en las secciones que abordan temáticas dispares muy enfocadas al público femenino, como los reportajes sobre la fundación de un instituto de cocina para señoritas que enfatiza los estereotipos femeninos, o Páginas de Mujer de Magda Donato, con un enfoque más reivindicador y de integración de la mujer a un mundo hasta ese momento de hombres, abordando desde los cargos públicos hasta las profesiones vetadas en tiempos anteriores. La presencia de las mujeres en estampa pasa de su representación en los espacios que les son tradicionalmente impuestos a una alineación al programa de la Segunda República, que implica la recuperación de un perfil innovador y comprometido con su potencial, al mostrarla en ambientes de su cotidianidad y desde el ejercicio de su acción profesional, vedado hasta el momento, o bien desde la demostración de su implicación social y política, posibilitando por medio de toda una serie de artículos su mayor visibilidad. En principio, las mujeres eran representadas en un contexto de herencia histórica que seguía acentuando sus papeles tradicionales, como las referencias a los certámenes de Mises, las publicaciones que resultan aspectos biográficos de actrices o vedettes, o los gustos por la moda y el modelaje, además de anuncios gráficos que invitan a las mujeres al consumo y a perpetuar su papel tradicional femenino en el lugar que les corresponde. No obstante, podemos decir que conforme avanzan los años, la revista evolucionó y mostró un cambio de estética y una dosis importante de rebeldía. Ahora, además, expresaban desde los reportajes de España, de estampa, sus opiniones y sus impresiones respecto al momento de cambio importante que la República quería reconocerles. Las jóvenes formulaban, independientemente de su profesión, una opinión a favor de la libertad de decisión y una ruptura de cadenas, primero del entorno familiar y más tarde del marido. Cito: ya no tenemos que vivir pegadas a las faldas de nuestras madres y permanecer con las manos cruzadas y la vista baja en el suelo, en visitas y sobre todo cuando hablamos con un hombre. Ya nuestra misión y nuestro oficio no es únicamente el matrimonio o el claustro. Nos gobernamos a nosotras mismas, podemos dedicarnos y nos dedicamos a todas las actividades del hombre. Hasta ahí la cita. Junto a este papel que propone el romanticismo idealizador de la Segunda República, desde las perspectivas de una mayor equidad hacia las mujeres, en estampa se dio un giro en el que irrumpieron artículos que presentaban a la mujer intelectual comprometida con la política o en su papel como mujer republicana que trabajaba en pro de la causa. Uno de los artículos del primer número después de la instauración de la Segunda República en 1931 se tituló La primera mujer española que ocupa un cargo público, Victoria Kent, director general de prisiones. En 1933 aparecieron varios números haciendo referencia tanto a la primera mujer diplomática de España como a algunas alcaldesas republicanas de varias poblaciones, evidenciando la inclusión de la mujer en un territorio marcado por la presencia masculina, que hasta entonces no era posible y que en esas fechas la República posibilita.
Después de las elecciones de 1936, Estampa fue requisada por las Juventudes Socialistas Unificadas y convertida en su órgano periodístico de propaganda bélica, lo que conllevó a nuevos cambios en la difusión e imagen y mostró la contribución y compromiso de las mujeres en el nuevo contexto. Margarita Nelken, una mujer ejemplar en la lucha por los derechos, exiliada en México tras la contienda, quien se integró en el periodo republicano a la función pública como parlamentaria socialista, preocupada siempre por la política y el arte, colaboró en Estampa con diversos artículos de carácter político relativo a mujeres republicanas. La participación de la mujer en el conflicto bélico es arma propagandística en un contexto de reivindicación de derechos y deberes femeninos. Las fotografías de los diferentes artículos y reportajes mostraban a mujeres con un overol de trabajo característico de los soldados milicianos, con fusil o armas que permitía proyectar desde las páginas de Estampa una nueva imagen de la mujer activa, resolutiva, valiente y comprometida, con una actitud varonil que venía a significar lo desafiante de su actitud y de los roles de género asignados hasta el momento. Aunque la realidad se alejaba de esta imagen ideal y progresista de la mujer, que terminaría mayoritariamente en dejar el frente para dedicarse a colaboraciones más adecuadas a su implicación positiva con los llamados desde el gobierno de la República. La revista dejó de publicarse en agosto de 1938, hacia el final de la Guerra Civil. Y el fin de la contienda en 1939 marcó la dramática situación de represalia con una fuerte oposición hacia los avances que había tenido la Segunda República, que llevó al mundo femenino a un triste retroceso. La dimensión social de dicho alcance y la censura establecida en el periodo dictatorial mostró la privación de cualquier autonomía económica, social, cultural de la mujer. Y por supuesto, muy lejos de ocupar cualquier rol social, fuera de ser esposa, madre, solterona, amante, santa o prostituta. La cosificación de las mujeres protagonizó una etapa oscura que también dejó una huella innegable para la involución de sus derechos. Incluso Estampa, a pesar de su aportación al espíritu liberador femenino, no logró que la sociedad transformara un código de comportamiento con un sesgo patriarcal. Realmente, algunos de los artículos de la revista eran un reflejo de la sociedad de su época, y es indudable su contribución a los avances que podrían haber llevado a una mayor igualdad si ésta no hubiera sido frenada por las consecuencias de la guerra. La dictadura se encargó de eliminar cualquier desafío posible a los roles de género. Continuaron 40 años de parálisis, de vuelta al conservadurismo y de opresión encaminados al retorno de los roles normativos únicos que podían tener cabida en la España dictatorial. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe, por este recorrido por una revista que logra sortear diversos cambios en la política. Pues aquí como que nos hablas de tres momentos, ¿no? Primero la dictadura de Primo de Rivera, luego la Segunda República como una especie de renovación, incluso del papel de la mujer, y por último la Guerra Civil que le da fin, ¿no? Pues abrimos ya el tiempo para comentarios o preguntas.
Hay una pregunta en el interfaz, no sé si la hago primero o bueno, ya, Carlos Blas, empieza. Gracias, ¿qué tal? Carlos Blas Galindo, investigador del CENIDIAP. Solo para recordar, no es pregunta, que la presencia del Fondo Marian Gast en el CENIDIAP se debe a la testarudez de Francisco Reyes Palma, que estuvo insistiendo muchísimo, pues, que lo que consiguió ese valiosísimo material y que no se había podido, por algunas complejidades, estudiar, abordar. Cuando yo fui director del CENIDIAP, hubo una investigadora invitada que comenzó, pero creo que no había ni inventario, ¿verdad? Entonces comenzó a trabajarlo y felicitaciones, Christopher, porque efectivamente es un material valiosísimo. Gracias. Muchas gracias, Carlos. En interfaz hay una pregunta para Maru. Maestra Marta, me gustan sus ponencias. El día de hoy me parece que no debemos hablar de invisibilidad de las mujeres cuando nos acaba de dar ejemplos de mujeres científicas, abogadas. ¿Hay algún indicio que nos muestre que el interés de la mujer no de ser ama de casa, educadora de los hijos, era masivo? Bueno, a ver… En el concepto de ser invisibilizadas es que no están registradas de manera oficial en los institutos científicos de ese momento. Aparecen siempre como en las fotografías, incluso no viene ni su nombre. Por ejemplo, en el caso de la única doctora que aparece en el Congreso Médico, en todo el artículo no existe su nombre, o sea, solamente le pusieron en esa pie de foto que sale ella y no hay mayor información. Asimismo, muchos datos que se extrajeron de estas primeras mujeres que empiezan a revelarse en torno a su rol doméstico, pues se sabe apenas por pequeñas notas en donde ellas se anunciaban ofreciendo sus servicios como médicos o como parteras. También incluso en el censo que mostramos de manera muy breve, ese esquema de 1895, pues ahí se aprecia que era apabullante la diferencia entre hombres y mujeres en estos trabajos que no se asociaban con el rol de la mujer tradicional. La mujer en el porfiriato sí trabaja y trabaja de una manera abundante, pero como obreras, como secretarias o como profesoras, que eran roles apropiados a la mujer, porque al fin de cuentas estaban duplicando su rol doméstico, pero lo hacían ahora en el mundo público, ¿no? Entonces eso estaba permitido, que fueran enfermeras, que fueran maestras, no había ningún problema, porque al fin de cuentas estaban ejerciendo la labor tradicional que le tocaba a la mujer, que era educar a los hijos, atender al esposo. Entonces sí que están invisibilizadas, o sea, hay todo un intento ahora por tratarlas de sacar a la luz, pero son muy poquitas, o sea, entonces son excepciones, ¿no?, que se van encontrando, así son como los estos, como les llaman, garbancitos en el arroz, ¿no? Y entonces sí, desgraciadamente o afortunadamente o como quieran llamarle, es parte de obviamente de la propia historia de esta misma sociedad, ¿no? En ese momento pues era normal, bien visto que las mujeres pues sí fueran instruidas para ser buenas esposas. Se les daban incluso pues una serie de materias, por ejemplo en la normal, o bien también existían las escuelas de artes y oficios especializadas en educar a las mujeres para ser buenas esposas, amas de casa, en donde se les daban muchísima información, pero todo dirigido a su trabajo doméstico, ¿no? Ese era su rol, ¿no? No sé si con eso contesto. No sé si Andrés quería completar la idea. Bueno, a mí me parece que de momento se nos escapan las cosas y a veces vemos las cosas blanco o negro. Creo que la cuestión es más compleja.
Por ejemplo, en este caso de las escuelas normal, de la escuela normal de profesoras, se da una cosa, o sea, podemos observar cosas interesantes. Una de ellas, que los profesores hombres se les daban las mejores materias. Pero también podemos ver que hubo mujeres, Dolores Correa, que ganaban lo mismo que García Cubas, siendo mujer y siendo casi no al mismo nivel de popularidad que tenía García Cubas, o Rebull, el gran pintor del siglo XIX, ¿sí? Uno de los pintores del siglo XIX. Entonces tenían esa posibilidad, o sea, no estaban tan invisibilizadas, ¿sí? Y por otro lado, la Escuela Normal de Profesoras fue escuela consentida. Siendo escuela de mujeres, se le dedicaron recursos, se le dedicó todos los festejos. Ahí Díaz fue a hacer se le hizo su homenaje de aniversario de bodas de plata, en fin, hay una cercanía. ¿Y por qué esta cercanía? O sea, de pronto parece que no están invisibilizadas y que sí, la escuela está ahí para que la mujer sea igual. Pues tampoco es cierto, ¿no? Porque estaban muy contentos el régimen con esa situación, en la medida en que a la mujer estaba en el momento de la educación victoriana. ¿Qué quiere decir? Que incluso una de las ponentes de las conferencias dice que no es que se reniegue del papel tradicional de mujeres, no lo va a descuidar, pero va a ser también esto otro, ¿sí? Entonces, eso también se da con estas cuestiones sindicales de feminismo, estas agrupaciones de feminismo, dicen, sí, ahí la mujer ya está luchando y las ven mal, sí, es cierto, pero también ellas dicen, pero no eso no quiere decir que estemos descuidando nuestra casa. Es decir, hay toda una estructura mental que está cargada y que también debe luchar la mujer con eso mismo. Es decir, la cosa es más compleja. Gracias, gracias Andrés. Arturo, Guille, ¿quién primero? Guille la mujer. Y luego Luis, sí. Hasta aquí. Guille. Gracias por darme la palabra, Tere. Sería muy malo que, como en la pasada mesa, decía Carlos Blas Galindo que Teresa del Conde no había programado mujeres, ¿no?, en las exposiciones en el periodo en el que estuvo como directora de Artes Plásticas. Bueno, creo que sí, no todo es blanco y negro, pero sí tiene que ver como con los muchos años de educación y con lo que se le ofrecía de educación a las mujeres. En el seno mismo de las familias se les impulsaba para ser o para no ser, ¿no? E incluso el mismo Estado, o sea, recordemos que en los años todavía 20-30 en las escuelas de artes y oficios había la practicidad de las lavanderas, ¿no? La práctica de la buena lavandera, la que iba a la casa, recogía la ropa para de la casa rica, y era una escuela. O sea, tenemos el ejemplo del mural de Alfredo Salce, justo en una escuela primaria, haciendo alusión a eso, a las mujeres como las que tiñen las telas, las que cosen la ropa, la que hace la moda, ¿no? Y muy pocas, se les impulsa desde el seno mismo de la familia, porque el hombre es el privilegiado. Si tenían un hijo, pues mejor el hijo estudia para médico que la mujer, ¿no?, porque tenía escasos recursos. Entonces, sí, también es muy complejo, como tú lo decías, Marta, esta raíz tan profunda, ¿no? Y bueno, quería aprovechar para felicitar a Christopher por su análisis. Independientemente de quién luchó y quién lo trajo y el acervo, ha sido todo un proceso muy complicado que empezó Gaby Torres haciendo desde la limpieza, o sea, era un archivo que bueno femenino de una fotógrafa no conocida, pero que ahora ya cada vez está más siendo más conocida. Porque incluso la misma Gaby al inicio nos hablaba justo de esos procesos técnicos de limpieza y empezábamos a escuchar más a Marian Gas, ¿no?
Y ahorita con esta visión, a mí me encantaron estas fotografías tomadas en las cuales a veces decíamos los atlantes de Tula, ¿no? Están ahí en las ladrilleras o a lo mejor un templo prehispánico. Y yo le decía a Laura, como un templo maya, al fondo creado con estos ladrillos, ¿no? Del mismo horno de los que salían. Entonces, creo que estamos en el proceso de visibilizar, de subvertir esta ausencia de la presencia de las mujeres en muchos de los ámbitos, porque, bueno, podemos decir, das muchos ejemplos, Marta, de las científicas, pero ¿quién más lo sabía? Hasta ahorita que nos metemos a ver quiénes están trabajando en la química, en la enfermería, etcétera, y creo que eso es muy importante en esta mesa. Muchas gracias por explicarnos todo eso. Arturo, gracias Guille, muchas gracias. Arturo Rodríguez Doring. Bueno, en la misma tónica, muchas gracias, de lo que dice Guille, efectivamente, pues desde la Edad Media hay médicos hombres y las mujeres enfermeras, o sea, las monjas se dedicaban a la enfermería en los conventos, ¿no? Y hacia el siglo XIX esto persistió, por supuesto, y encontramos que hay muy poquitas artistas mujeres, ¿no? Por ejemplo, también lo decía Olazo Vejero, sabemos de María Luisa Elío, pero y las que no conocemos, las que no están en la revista que estudió Marta, que estudiaron con Andrés, ¿quiénes son y qué hicieron? O sea, por ejemplo, mi abuela materna estudiaba en San Carlos, pero no es una artista conocida ni nada. Entonces, mi pregunta es, ¿quiénes son estas artistas que no conocemos o que yo no conozco, perdón? Porque en otras ramas, por ejemplo, hay coreógrafas, hay bailarinas, hay cantantes, no sé si pianistas, pero no hay muchas compositoras. Hay gente, mujeres que pintaban como de hobby, pero ¿dónde están las artistas mexicanas, principalmente mexicanas, antes del siglo XX? Es una pregunta para la mesa. ¿Ana? ¿Alguien? Ah. Es que la mesa no tiene la respuesta, o sea, se queda con esa duda. Aquí hay una cuestión fundamental, es la cuestión de la enunciación, el sitio de enunciación. Y vimos casos particulares con Christopher y con Olatz sobre una mujer, y vimos casos colectivos con Tolosa y con Reséndiz y la maestra Alfaro. Entonces, yo creo que aquí no solo es el descubrirlo y lo que la documentación aporta, que eso es fundamental, la cuestión de la búsqueda de archivo o la cuestión de organizar un archivo o la cuestión de investigar sobre aquellos desconocimientos, o traigo una responsabilidad fundamental. Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros que también hemos encontrado cuestiones, es la responsabilidad de seguirlo enunciando, pero no ahora me escucho distinto. Muy bien. Porque ya no es Marian Gass la esposa de… Ahora es Marian Gass, como lo vayas a enunciar tú, como documentalista, con lo que has estado descubriendo, porque estás descubriendo a partir del mismo fondo cómo ella veía el trabajo, cómo ella se veía en el trabajo y cuál era su valoración sobre su trabajo. A Parolats también en el mundo del cine es vasto, sí es colaborativo, pero hay una categoría muy particular que se llama also knows as, también conocido como. Y en ese también conocido como puede enunciarse justamente autobiografía de. Y va lo mismo en la cuestión para Marta Alfaro. Aquí con Marta Alfaro hay una cuestión muy particular, es un patrimonio documental de educación científica en la cual se está invisibilizando. Acaba de ser el Día de la Cultura Científica y yo creo que forma parte de
justo de la cultura científica esta invisibilización. Y ha habido biografías sobre mujeres científicas que los han estado publicando. Y en el caso de Guadalupe Tolosa, me remitió mucho a la serie La Otra Mirada. Esa serie es fundamental porque aporta la mirada justo de la mujer feminista antes de la Guerra Civil, durante la Segunda República, y que se vuelve estas revistas como parte fundamental del contexto en el cual están ahí. Es más, me remitió al mundo de las mujeres iraníes antes de la Ayatollah. Si revisamos las fotografías un año antes, estaban en los 60s. Un año después, están completamente cubiertas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que tomar conciencia en sus trabajos el sitio de iniciación en la cual me estoy responsabilizando para anunciarlo a partir de ahora distinto. Gracias. Muchas gracias. Luis. Luis, por favor. Bueno, primero felicitar a todos los ponentes. Realmente fue una mesa extraordinaria, magnífica, como en la mañana. Y pues son muchas cosas que quedan ahí para pensar. Hay una visibilización muy interesante, colectiva y particularizada. Estaba pensando si Olatz tienes algún conocimiento sobre María Luisa Elío, que bueno, está siempre asociada al nombre de su esposo. Es un poquito como que está difícil deshacer ese vínculo, porque además ambos están mencionados por García Márquez y ambos fueron pues los mecenas de Cien Años de Soledad. Es así como que un lugar muy relevante que tienen en la literatura mexicana y muy reconocido también. Y te quería preguntar si tienes alguna información de ellos dos, o a ver si de ella en particular, de un movimiento que se llamó Movimiento Español 59, en el que apoyaron con recursos a guerrillas españolas, movimientos españoles, perdón, inspirados en la Revolución Cubana, y reunían en la Ciudad de México con festivales artísticos y demás, dinero, y pues había un intercambio con España, bueno, había un apoyo a todos estos movimientos. A los dos que viajaban a Cuba, los seguía la policía mexicana, hay incluso datos al respecto. Y bueno, y aquí si se les encuentra vinculados en el caso de Marian Gas, pues ahí sí estaba completamente borrada. Excelente participación, y me imaginé estas fotografías increíbles de las ladrilleras publicadas en revistas donde no estuvieron nunca, como la de Cementos Tolteca, por ejemplo, ahí hubiera estado increíble, ¿no?, la que apareciera. Y también en el caso de Guadalupe Tolosa es muy interesante, entre todo lo dicho, cómo estas mujeres de izquierda se fueron formando antes de la República, cómo se van formando y explota de alguna manera en la República, y quizá en el caso de Margarita Nelken, si ya no se cumplió en España ese destino que estaba como fogueándose, sí se cumple en México. Ella es aquí, bueno, es una autoridad en la crítica de arte, por lo menos, bueno, muy, muy potente, desde esas primeras grandes mujeres que tienen el valor de tener una columna como la que tuvo y ser un agente de transformación del arte. No sé qué opinarías al respecto. Sí, por supuesto. ¿Se oye? Sí. Bueno, sí. Por supuesto. Perdón. Disculpen. A ver, Olaf, si quieres tú primero contestar. Adelante. Olaf. Olatz, si quieres contestar. Sí, perdona. Sí, la verdad es que es muy interesante lo que comentabas, y efectivamente sí, en la biografía de María Luisa Elío, sí que es verdad que su biógrafo, Mateo Gambarte, le explica, ¿no?, esa presencia que tuvieron en este movimiento. Y bueno, me parece muy interesante porque fueron, bueno, como decías, ¿no?, muy guerrilleros los dos, y estuvieron muy presentes y muy activos
en todos estos procesos. Y quería añadir también en esto que hablabas de la invisibilidad, que precisamente es interesante porque, bueno, yo os he presentado a María Luisa Lío como cineasta, ¿no? Pero ella también tuvo su carrera como, como escritora, que de hecho fue, fue más reconocida, ¿no? Aunque fue poco también como escritora. Y me interesaba mucho ver, bueno, era triste, ¿no? Apreciar que precisamente también sufrió como esta invisibilización como escritora y ver que fue, bueno, ¿no? Pues como víctima de las circunstancias, que de ni una cosa ni de la otra se quedó un poco como en, entre dos aguas y no tuvo esa, esa visibilidad. Y respecto a lo que decías, en este movimiento con Yomi, no sé si María Luisa también precisamente fue invisibilizada, Ana, en este movimiento también, y como que no sabemos mucho de ella. Y sí, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Olat. Ahora sigo yo. Luis, claro. Sí, por supuesto, o sea, nunca hay que olvidar la preponderancia de Margarita Nelkin como crítica aquí, ¿no? Fue increíble y una de las cuestiones que es muy triste es que todo su archivo personal no se quedó aquí, ¿no? Se fue a España, lo tiene la Biblioteca Nacional de España, se puede consultar un poco, pero no está muy bien. Ahora sí que hablando de los archivos y de cómo estos tienen que tener un poco más de accesibilidad, cuesta muchísimo trabajo consultar su archivo personal, pero ahí lo poco que yo pude ver en mis estancias de investigación por allá era increíble, ¿no? La formación que ella empieza a tener desde España y luego cómo viene aquí y en el arte hay un compromiso muy importante. Me gusta mucho lo que me has dicho y lo voy a reflexionar mucho más. Muchas gracias. Hay algunos comentarios en interfaz, los voy a leer, no son preguntas, son más bien comentarios. Un anónimo, 13963. Nos dice, con mucho cariño y respeto les platico que como en varios ámbitos culturales, las mujeres no fueron reconocidas ni valoradas. Aunque se destacaron en diversas actividades de las artes plásticas, los primeros lugares fueron ocupados por hombres. El valor económico de la obra de una mujer siempre fue inferior al atribuido a los hombres. Bueno, creo que era algo que ya habíamos comentado aquí. El mismo anónimo nos dice, una de las primeras manifestaciones artísticas efectuadas por una mujer se remonta a la Edad Media. Bueno, yo diría que el mundo clásico, quizás al mundo prehistórico con la Venus de Düsseldorf, no sé. Y la misma persona nos dice, felicitaciones a la mesa. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Ana Garduño, y también sí. Perdón, tu nombre, si nos dices tu nombre, por favor. Sí, Javier Morales, okay. Y es un poco un comentario para la colega Olatz, que tiene que ver con esta experiencia justamente del nuevo cine, que es yo creo que la razón por la cual tiene la autoría Yomi, porque dado el fracaso, la frustración de no poder arrancar lo que había estado trabajando en la embajada por 10 años con un grupo de entusiastas y futuros cineastas, la idea era justamente que saliera de ese cineclub del IFAL pues estos primeros ejemplos. Y al no poder cumplir con ello, Yomi, dado que cuando vino Malraux, De Gaulle, justamente ya a apoyarlos financieramente, José de la Colina, Carlos Fuentes, les petaron que era un ladrón, le mentaron la madre y se acabó ahí el proyecto. Y justamente ante ello hubo esta necesidad de la urgencia de poder producir algo. Y es ahí que creo que la esposa de Yomi, que tenía todo para poder hacer ella el filme, o sea,
prácticamente en realidad lo contrata, ¿no? O sea, en realidad ella sí creo que es la que hace todo, pero había que ser, tenía que ser como que de este grupo, ¿no? Pertenecer a ella. Entonces, es un poco ayudar a Yomi a que todo ese esfuerzo pues no se fuera el caño, y es también ahí que Salvador Elizondo, que es el otro integrante del grupo que tiene las posibilidades económicas también de producir algo, lo hace, pero también se frustra porque el laboratorio no le entrega tiempo y no puede participar en un evento, un festival francés, y de ahí tendría que ser hasta que venga el concurso del Sindicato de Trabajadores del Cine, donde pudieran el resto de los integrantes del Nuevo Cine como actores o como guionistas participar, pero fue realmente una salida un poco, ¿no? El rescatar a Yomi, pero definitivamente yo creo que sí tienes toda la razón, de que pues ella creo que sí es la primer cineasta. Nada más. Gracias. Olatz, no sé si quieres comentar algo. Sí, Juan, muchas gracias. Me ha gustado mucho escucharte, ha sido muy interesante. Y quería añadir a lo que tú decías algo que, bueno, que a mí me pareció muy, muy interesante, ¿no? En todo este proceso de la investigación, leyendo las entrevistas. Y bueno, yo me divertía mucho leyendo las respuestas que daba María Luisa, porque es muy macarra ella. Y es muy... Y entonces, bueno, en una de las entrevistas que le hacen, ella dice, ¿no? Un poco a lo que decías de... Y que me gustaba y os lo quiero compartir porque para mí no quita precisamente a la complejidad del asunto, ¿no? Que sí es cierto que sufrió una invisibilidad, pero al mismo tiempo cuando yo estoy, ¿no? Yo me veía como haciendo esta investigación diciendo, joder, hay que visibilizar... María Luisa ha sido invisibilizada, y al mismo tiempo en una entrevista cuando le preguntan por la película, ella dice, yo no puedo ver más esta película, y dice, yo además odio el cine y siempre lo he odiado, ¿no? Entonces, bueno, pues me parecía como muy interesante, ¿no? Yo me veía, ¿no?, investigando y diciendo, bueno, así puede ser la primera cineasta del País Vasco, y escuchas sus declaraciones diciendo que no, que odia el cine. Gracias. Gracias. Ana Garduño. Sí, el tema para mí es muy complejo y muy interesante. Quiero felicitar a la mesa, por supuesto, bastante bien expuesto en términos generales. Lo de Cris, yo veo, sí, está el tiempo ahí, pero hay miles de contrastes ahí, naturaleza, cultura, el tema de lo natural en el mundo moderno está súper interesante y sería también un abordaje súper, para mí muy listo y muy visible. En todas las fotos que pusiste, el contraste naturaleza, producción humana, cultural y modernidad, por supuesto, tiempo pasado, presente, sí, pero yo vería incluso otros que me parecen protagónicos. Así que los abordajes están abiertos, tú puedes prácticamente hacer lo que quieras con esa producción tan rica y tan sugerente. Yo te quiero preguntar, ¿el tema político está visible en la obra de Marianne? Porque ella tiene puesto de gobierno con los nazis, o sea, ella está haciendo un trabajo político en América Latina y en México que tiene una posición desde la embajada, o sea, no estaban haciendo, ella y Matías, no estaban haciendo agentes libres, independientes, ellos trabajaron con los nazis. Y hay una investigación en Alemania que salió hace como 10 años donde decían que Matías había tenido el título y se había doctorado y había sido publicada su tesis porque se la habían financiado los nazis. Entonces, ¿esa relación política tú la ves en la obra? ¿La tienes visible o se permea una dimensión? Digo, siempre hay una dimensión política en todas las fotografías de todo mundo, pero no sé si la logras ver ahí, ¿no? Esa es para ti. Y la otra, para responderle a Arturo, de ¿dónde están las mujeres artistas mexicanas? Están en la exposición actual que se está desarrollando ahorita en el Museo de San Carlos, Pintar en Femenino, ¿no? Donde hay una investigación muy interesante del equipo del museo que hizo la curaduría colectiva, donde
están buscando quiénes son las mujeres artistas desde el siglo XIX, las que se pueden rastrear, XIX-XX, aunque yo creo que el trabajo más analítico nos tocará a nosotros, no sé si en el CENIDIAP o en alguna otra institución, porque el museo solo está proponiendo, se fueron a buscar piezas de mujeres, pero no están interpretando todavía. Entonces, eso tal vez nos toque a nosotras. Gracias. Gracias, director. Ana fue mi directora de tesis en la maestría. Por lo que me dices, sí, o sea, tienes toda la razón, hay un montón de vertientes que… Como dices, o sea, la primera que escojas seguro es una novedad porque no hay casi nada, ¿no? Todavía, a pesar de que en España hay una copia, no una copia, sino otra parte, una sección de este fondo, ahora es que quedan temas, ramas a explorar. Por lo que me comentas sobre esta parte política, mira que le he echado el ojo justo a eso, intentar de encontrar esas conexiones y más allá de la élite cultural de la época, que sí hay muchos retratos de esto en el fondo, ¿no? Todo lo que tú quieras, en fiestas, galerías, encuentros, en zonas arqueológicas, por ejemplo, está un poco difícil. He encontrado algunas imágenes que todavía no he logrado identificar de quiénes son, pero por su forma de vestir, incluso hasta por los anillos que usan, el espacio, el contexto, me hacen ver que son políticos de determinados contextos. Incluso en algún momento intenté ver qué libros estaban detrás de él, a ver si lograba por ahí encontrar alguna pista, ¿no? Pero se diferencian estos personajes, están fotografiados en solitarios, con muy poco contexto, o sea, súper difícil de determinar esta fotografía es de tal lugar de España o de Alemania. Pero es una investigación, lo que tú me pides, compleja, o sea, no se me hace tan, a mí particularmente, no se me hace tan fácil, ¿no? Como observar esa relación entre esto. Y yo quisiera como agregar a esto que en la biblioteca de Washington, lo que tú me acabas de comentar, ellos tenían una lista de personas que estaban participando o posibles personas que había que estar vigilando porque estaban trabajando usando el arte como capa, como máscara para poder enviar información, ¿no? Y dentro de esos nombres está Gass y Gerix y Kurt Stavenhagen. Gracias. Sí, Maru me pide participar. En relación un poco, es que es muy complejo el tema de cómo se van incorporando mujeres en estos ámbitos profesionales diferentes a su rol doméstico, pues está todo por hacer. Por ejemplo, las mujeres artistas, claro que las hay, hay registro, como dicen, bueno, desde tiempos inmemoriales. El problema es su inserción al circuito del arte. O sea, ¿cuántas mujeres incluso son alumnas del Santiago Rebull? Santiago Rebull es maestro de Diego Rivera, ellas están estudiando con Santiago Rebull. Pero el problema es su inserción a este circuito del arte. El problema es que podemos encontrar mujeres que sí pintan y que están su nombre y que las vamos a ir rescatando. El problema es, en ese momento, cómo es considerada su producción. Se veía en esta forma tradicional educativa de la mujer que, bueno, era una estrellita en la frente que una mujer fuera, pues, que tocara piano, que pintara, que tuviera muchas cualidades para, pues, tener una carta de presentación importante para conseguir marido. Esa era la verdad. Entonces, el trabajo de dónde están, digo, claro que los hay, pero ¿qué mujeres en ese momento podían estar a la altura de cualquier otro de sus colegas hombres para poder decir, bueno, mi trabajo es reconocido, se vende mi producción, estoy exponiendo a la par que los hombres? Ese es el problema, ¿no? No es que no lo haya, sí las hay, pero ¿en qué nivel está su producción? Eso es lo que yo creo que a Ana se refiere, que es lo que tenemos que trabajar. No nada más basta con poner una pintura donde esté firmada por una mujer y digan, ay, mira, sí, hay mujeres pintoras, qué bonito. No, hay que verlo con mucho mayor complejidad, ¿no? Gracias.
Me piden, híjole, me piden que ya cerremos la mesa. Bueno, nos quedamos, pero me piden que ya despida la mesa. Yo nada más un comentario breve. En la exposición justamente de Pintar en Femenino hay un recorte de prensa de una de las mujeres que están allí visibilizadas, donde el crítico le dice que le espera la gloria, que su pintura es fantástica, está reseñando una exposición y le dice, la gloria te espera. Y ella pone en letra manuscrita en la parte de abajo, pone, esa gloria nunca llegó, la gloria fueron mis hijos. Oh, está muy bien para cerrar. Rudísimo, está muy rudísimo. Está gracias. Terrible. Bueno, cerramos aquí la mesa. Y recuerden que en la tarde no hay sesiones, sino que nos vemos hasta mañana. No vayan a venir aquí en la tarde. Y mañana empieza a las 11 de la mañana, Identidades Disidentes. Les agradezco muchísimo su participación, su presencia y los esperamos mañana. Gobierno de México.